Está muy quemada. De los habitantes de Santa Rosa del Molaute, hoy se cristaliza el sueño de los habitantes. Está muy quemada, eso ahí, más, un poquito más. Eso ahí. Ahí estamos bien. Bienvenida, señor prefecta. Bienvenido, señor gobernador. Bienvenido, viceprefecto de la provincia Santo Domingo de los Áchilas. Gracias. Sí, y le damos la bienvenida una vez más a nuestros vecinos, los concejales, la ingeniera Blancarias, el ingeniero Iván Carpio también, que terminan, acaban de saludar con el señor gobernador, acaban de saludar con la señora prefecta de Santo Domingo de los Áchilas. Como es ya costumbre de nuestra querida prefecta Joana Núñez y de esta administración, mi querido Andrés, vamos a dar inicio antes del acto oficial con la entrega de una ayuda técnica, por favor. E invitamos, nos acompañan los representantes de la empresa pública Santo Domingo Construye, quienes han hecho precisamente este acercamiento para identificar este caso, como lo es el caso de la señora Gloria Orellana. Ella es una adulta mayor que en este momento, señora prefecta, señor viceprefecto, quisiéramos invitar para que pero puedan no me sale. Y poder entregarle esta importante ayuda, como lo es una silla de ruedas, mi querido Andrés, que debido a los padecimientos de nuestra adulta mayor de 91 años de Pradera y el Toachi, esta prefectura solidaria está llegando con esta maravillosa ayuda. Sí. Perfecto. Rogamos entonces a nuestra prefecta, rogamos a nuestro viceprefecto previo a inicio oficial y formal de esta actividad, como lo acostumbramos siempre, por la urgencia y emergencia que tiene. ¿Cómo llamar? Porque yo también estoy supuestamente de atención prioritaria. Hacemos la entrega con el propósito de que, si es necesario y decisión de sus familiares, puedan desplazarse nuevamente a sus hogares. Y la señora Gloria Orellano, un adulto mayor del sector Pradera del Toachi, recibe por parte de la prefecta de Santo Domingo de los Áchilas, del flamante gobernador de nuestra provincia y del viceprefecto, esta ayuda técnica que consiste en una silla de rueda y un clásico kit de adultos que se entrega en cada actividad. Por supuesto, esto refleja el trabajo de una administración solidaria, porque recordemos que todas estas entregas se realizan gracias a la colaboración de los grupos de funcionarios que trabajan en la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, así como en nuestro corazón, el corazón de la prefectura, la empresa pública
Santo Domingo construye. Regalemos. Ábrete un poquito. Eso, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, a sus familias. Perfecto. Porque ellas son las llamadas a cuidar de sus seres queridos. Y nosotros solamente somos instrumentos para poder llegar con esta ayuda de manera. Paola, cógele ahí. Inmediata. A tu derecha. Denle todavía un aplauso, no, por favor. Paola. A doña Gloria. Eso, ahí te tengo, Paola, ahí tengo Paola. Parte de esos ecuatorianos, parte de esos seres humanos que llegaron hace mucho tiempo. Sí, sí. Cuando no existía ni siquiera la facilidad de energía eléctrica, cuando no existía y la facilidad de las vías que tenemos ahora. Peor, el servicio de internet con el que a veces parece que no vivimos si no lo tenemos unas 2-3 horas. Es gracias a estos seres humanos que hoy tenemos el placer de ver vías en mejor estado, de ver puentes construidos y fincas en plena producción. Nos sentimos orgullosos de darle este apoyo a una de las primeras colonizadoras, mi querido Andrés, de este sector, y que hoy, gracias a esta prefectura solidaria, gracias al equipo de funcionarios solidarios de la empresa pública Santo Domingo Construye, hemos podido identificar el caso y llegar con la ayuda que requieren. Muchísimas gracias a ustedes de corazón. Un aplauso, querida comunidad, porque ustedes también nos alertan de este tipo de casos y nosotros, como gobierno provincial, llegamos en su ayuda. Directos amigos, compañeros, Paola, líderes, lideresas de cada uno de los sectores, tenemos a bien empezar de manera oficial este acto de inauguración y entrega de esta nueva obra para la ciudadanía, agradeciendo y reconociendo la presencia y participación de ustedes y nuestros directos compañeros, representantes de medios de comunicación en la mesa principal, la magíster Joana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Áchilas. Paola, hazle un poquito que estás cortando cabeza, ¿ya? Un cachito. Gobernador de la provincia, Miguel Quesada. Gracias, la presidenta Miguel Quesada, flamante gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. De igual manera, a el señor Carlos Landaeta, viceprefecto de Santo Domingo de los Áchilas. Perfecto. Muchas gracias, le decimos a la doctora Yolanda Ojeda, presidenta del Placer de Toachi. Acá está Yolanda. Un permanente gestionador y luchador por conseguir beneficios, don Celso Ramírez, presidente del Comité Vial. ¿Dónde está don Celso? Muchísimas gracias, le decimos a señor Modesto Celis, presidente de del sector Santa Rosa del Mulaute. Gracias. Y bienvenida también le decimos a la ingeniera Liliana Herrera, vicealcaldesa del Cantón San Miguel de los Pantos. Muchísimas gracias al párroco del Placer de Toachi, Edgar Ruano. Agradecemos también a los concejales del Gobierno Municipal de los Pantos, tecnóloga Blanca Arias. Y al ingeniero Iván Cate, muchas gracias por acompañarnos. Sí, sí. Gracias, recibimos también, se acaba de integrar el delegado de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, director Sonam, del noroccidente abogado José Distil. Bienvenido. La belleza en el público, ponle un poquito a tu derecha, Paola. Tranquila, tranquila, dele nomás. Yo te estoy chequeando. Perfecto. Gracias. Entre los invitados, el coronel Abel Rogel, comandante del batallón Montúfar de nuestra provincia. Muchas gracias a nuestro equipo de directores, funcionarios del gobierno provincial, asimismo a cada uno de ustedes, queridos vecinos y vecinas, que hoy están viendo cómo la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, con toda su ayuda, con su confianza, está cristalizando esta maravillosa obra. Un aplauso para ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. A los representantes de medios de comunicación, de gracias, valga la redundancia, a su presencia, podemos comunicar, podemos exteriorizar los trabajos que ejecuta el gobierno provincial a beneficio de cada uno de los sectores de la zona rural, principal competencia
de nuestro gobierno provincial. Empezamos entonces poniéndonos de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Estoy con la cámara de Paola. Un poquito a tu izquierda, Paola, para que salgan todos los de la mesa. Eso, ahí, ahí. Perfecto. Aquí verán las canciones cuando saturen. Le bajé el volumen para que no sature mucho. Me parece que estamos bien. Vuelta acá. Sí, dale un cachito. Estimada señora ahí, ahí. Prefecta de la provincia Sáchila, Magíster Joana Núñez. Distinguido viceprefecto, señor Carlos Landaeta. Si quieres, ándate ya. Un ratito, ándate ya. Señor gobernador de la provincia de Santo Domingo. Señora vicealcaldesa del Cantón San Miguel de los Bancos. Compañera Magíster Yolanda Ojeda, presidenta de la Zona de Planificación 3 Placer del Toachi. Compañeros integrantes del Comité Local de Gestión, liderados por un gran amigo, un gran señor, don Celso Ramírez. Estimado padre Edgar Ruano, párroco de la localidad. Señorita Lisbeth Primera, reina del recinto Placer del Toachi. Respetables invitados a este importante acto de inauguración. Queridas amigas, lideresas y compañeros directivos de los distintos recintos, sectores y ramales
que conforman esta importante sección del territorio provincial. En calidad de miembro directivo de la Zona de Planificación Especial 3, Placer de Toachi, y en representación de la misma, me permito expresar a cada uno de ustedes un fraterno, cálido, pero sobre todo entusiasta saludo de bienvenida, puesto que el sentimiento que aflora y nos contagia en estos momentos es justamente el entusiasmo, la alegría de contar con un proyecto concluido. Y es así que ya tenemos la obra, anhelo arraigado por mucho tiempo en los centenares de familias campesinas, quienes han esperado ver, sentir y transitar sobre la no solamente nueva, sino sobre la obra bien hecha, como naturalmente lo esperamos todo el conglomerado beneficiario, ya sea de forma directa o indirecta. Con este pequeño preámbulo de inauguración, apreciados amigos campesinos, autoridades provinciales, invitados y público presente, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Galo Castillo, secretario de la Zona Especial 3, Placer del Toachi. Bonita mañana, radiantes son nuestras disculpas a quienes por aves circunstancias se han visto interrumpidos en este momento de esta vida. Y en los trabajos periodísticos que se ha podido realizar con anterioridad, recuerdo claramente a más de una persona habernos confesado más de mediodía en llegar a Santo Domingo a lomo de caballo, a lomo de mona. Recordemos hoy, por última ocasión, ese retraso que teníamos en llegar hacia la cabecera provincial o cantonal de Santo Domingo de los Áchilas, sí, porque no. A partir de ahora ese tiempo se ve reducido a no horas, tan solo a minutos, gracias a la decisión política de la actual administración liderada por la prefecta Ariana Núñez en compañía del señor Carlos Landaeta, viceprefecto, a quien recibimos a continuación en el uso de la palabra. ¿Ya presentó? O sea, tienes que ponerlo de allá yo para la transmisión. Muy, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Primeramente, no le alcanzas, pues. Siempre agradeciendo a Dios quien permite estar hoy presentes. Este es un camino que va hacia Santo Domingo y Cristo es un camino que va hacia la vida eterna. Ese es el camino que al final debemos de seguir. Primeramente saludando a todas las autoridades aquí presentes, al señor gobernador, lo estamos estrenando, está de estreno, así que así en un momento dado a mí no me conocía, ya nos estamos conociendo, entonces señor gobernador, un saludo grande. Estamos con la compañera presidenta de Santa María, hemos estado trabajando, hemos estado dando atención a todo lo que ella nos solicita. Estamos dando atención, alcanzando, trabajando mancomunadamente desde la prefectura con las dirigencias para atender a lo que es este sector específico que es el placer del Toachi, ¿no? De igual manera, saludos a todos los de la mesa directiva, al compañero Abel Rugel. Estamos aquí trabajando de igual manera, quien apoya en la seguridad de Santo Domingo, muy importante, todos los compañeros dirigentes. Realmente eso es una obra que cuando llegué ya se estaba empezando a ejecutar y vinimos a hacer la inspección, venimos a recorrer. La gente no lo creía, o sea, decía qué bonito, o sea, pero que se haga. De pronto tuvieron muchas inconformidades o molestias al inicio, pero siempre esas molestias es en este momento donde se olvidan. Y ahora vamos a disfrutar esta vía por 30, 40, 50 años y básicamente es la base fundamental para ir creciendo en el desarrollo de la provincia.
Así es que un saludo a todos cordialmente y sean bienvenidos y a celebrar como regalo de Navidad. Como regalo de Navidad, la tenemos esta vía justo cerquita del 24 de diciembre. Feliz Navidad para todos y viva Santo Domingo. Muy gentil, las palabras de el viceprefecto de Santo Domingo de los Áchilas, Carlos Landaeta. Por supuesto, es una Navidad anticipada para todos ustedes. Este es nuestro regalo maravilloso de parte de la prefecta Ana Núñez García y del viceprefecto Carlos Landaeta. Obras para nuestra provincia. Y mi querido Andrés, tú mencionabas algo muy importante. Decías que por muchos años tuvieron que llegar casi a mediodía Santo Domingo y a las diferentes partes del país porque esta vía no contaba con las condiciones necesarias para salir. Hoy esa historia es distinta, gracias a esta administración responsable. Vamos a llamar por favor a nuestro querido Rigoberto Elizalde, miembro del Comité Vial Placer del Toachí Santa Rosa de Mulaute, para que nos cuente un poquito acerca del proceso que han vivido durante estos años. Bienvenido. Hola. Estimadas autoridades, muy buenos días. Magíster de Joana Núñez, prefecta de nuestra querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas, señor Carlos Landaeta, viceprefecto de Santo Domingo de los Áchilas, señor abogado José Bestín, director zonal de la provincia de Pichincha, ingeniera Liliana Herrera, vice alcaldesa del cantón San Miguel de los Bancos, padre Edgar Ruano, párroco del Recinto del Placer, Toachi, bienvenido. Doctora Yolanda Ojeda, presidente de la zona 3, Placer del Toachi, señor Celso Ramírez, presidente del Comité Vial, magíster Miguel Quesada, gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Público presente. Me acomodo. A continuación voy a dar... Sí, está perfecto. Una breve reseña histórica. De la vía Placer Santa Rosa de Mulaute. En el año de 1965, inmigramos a esta tierra bendita, Santo Domingo de los Áchilas, quien ha dado acogida propia y extraña. Recuerda aquella época, el placer del Toachi era un pequeño caserío habitado por el señor Emilio Valle, Obdulio Castillo y Dioselino Calera, entre otras personas que recuerdo. Para llegar a Santa Rosa de Mulaute, caminábamos de 2 a 3 horas por un camino de herradura. En el año de 1974, mi querido padre, el señor Amado Elizalde, mi querido padre, y el señor Miguel Vega, como dirigentes y representantes de varios recintos, acordaron dar una cuota de 50 sucres por hectárea para realizar el movimiento de tierra y posteriormente gestionar el estrado. Este proceso duró aproximadamente de 3 a 4 años para su terminación, debido al fuerte temporal invernal que existía en aquella época. Asfaltado de la vía Placer del Toachi, Santa Rosa de Mulaute. Para llevar efecto esta visión, nos reunimos el licenciado Mario Herrera, el señor Celso Ramírez, el señor Manuel Elizalde, el señor Jorge Águila y que les hable el señor Rigoberto Elizalde para gestionar este hermoso proyecto tan anhelado y beneficioso para este gran sector agrícola y ganadero. Fuimos,
Fuimos atendidos por nuestra querida prefecta Giovanna Núñez e inmediatamente nos dio apertura para exponer nuestra visión. El licenciado Mario Herrera toma la palabra y da a conocer la necesidad que teníamos. Nos dio una esperanza que esta obra sería la primera en construirse. Fueron momentos de alegría, de felicidad, donde jamás perdimos la fe en que esta obra era una verdadera realidad, de la cual somos beneficiados muchas personas que habitamos en los diferentes sectores asentados a esta importante vía. Además, une a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y a nuestra querida provincia de Pichincha. Queridos habitantes, es la primera vez en la historia en que vemos cristalizada esta magna obra de calidad en beneficio de las comunidades aledañas. Queridos habitantes de esta hermosa zona de Santa Rosa del Mulato y Recinto del Sater, por favor, necesito que todos demos un fuerte aplauso a nuestra querida profeta por esta magna obra que hoy recibimos. Muchas gracias. Estoy con otra cámara, por si acaso. Abren un poco la toma. Por si acaso, venga, dale la mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por compartir esas memorias con nosotros, que las llevamos en el corazón. Y algo importante que resaltar es que decía que la prefecta los recibió y les dijo será una de las primeras obras. Y en efecto, aquí estamos. Hoy será un placer llegar al placer de Toachi. Fuertes los aplausos para ustedes. Gracias por esa confianza. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, a pesar de las dificultades y retrasos económicos que tienen los gobiernos provinciales, hay una iniciativa, hay un compromiso por parte de nuestra actual administración de continuar gestionando, de continuar no sentado únicamente en el sillón de la prefectura, sino haciendo la gestión, reuniéndose, visitando, conociendo las necesidades y un día como hoy asistiendo también haber cristalizado uno de los sueños que hoy por hoy tiene más de uno feliz, tiene más de un finquero, de un hacendado feliz de tener una finca en este sector porque tiene las facilidades que siempre quiso para poder ingresar, para poder salir también a la misma. Conozcamos a través de un pequeño clip de video el proceso de construcción que enmarca este nuevo proyecto vial. El sueño de los habitantes de la zona de planificación 5, Placer del Toachi, es una gran realidad gracias a la gestión y decisión de la actual administración del gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas, liderado por la prefecta Giovanna Núñez. Más de 40 años tuvieron que pasar para que finalmente, con el apoyo y financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador, la prefectura ejecute la rectificación y mejoramiento del camino Placer del Toachi, Santa Rosa del Mulaute, que pasó de lastre a asfalto. Son 8.6 kilómetros de vía, con un ancho de 8 metros 40 centímetros y una capa de rodadura de 2 pulgadas. Los que ya se encuentran al servicio de la ciudadanía, brindando seguridad y confianza a miles de habitantes y productores que a diario transitan por este trayecto vial, que además nos une con el noroccidente de la hermana provincia de Pichincha. De esta forma es como el gobierno provincial trabaja e impulsa el desarrollo de la zona rural de la provincia con obras. Obras que dinamizan la economía y mejoran el estilo de vida de nuestra gente. Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Prefectura inclusiva, participativa y solidaria. Presentamos esta administración para mejorar la atención
se dividió un poco más en las zonas de planificación, esta por algún error involuntario, pero es la zona 3 de la que ha estado también siempre encargada, siempre vigilante, la doctora Yolanda Ojeda como presidenta de el recinto Placer del Tuache. Enseguida la recibimos para que a nombre de las más de 5.000 personas beneficiadas nos regale ese agradecimiento. Agradecimiento dirigido no a nosotros, sino a cada uno de ustedes. Saludos cordiales para todos los presentes, muy en especial a la magíster Joana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Áchilas, al señor Carlos Landaeta, viceprefecto de Santo Domingo de los Áchilas, al señor magíster Miguel Quesada, gobernador de nuestra provincia, al coronel Abel Núñez, comandante del batallón Montufa en nuestra provincia, a la representante de la prefectura de Pichincha, a nuestro padre Edgar Ruano, de la parroquia eclesiástica San Pedro del Placer, también a todos aquellos que nos acompañan en la mesa directiva, a todos los líderes de los recintos y ramales de la zona de planificación 3 Placer de Toachi, del cual estamos siempre agradecidos que nos haya denominado en esa, con ese calificativo, con ese nombre, la señora prefecta desde que asumió en la primera administración, y eso nos ha permitido tener una jerarquía más. Muchísimas gracias. También quiero saludar a todos los directores técnicos, funcionarios del Consejo Provincial de Santo Domingo, a mis amigos de cada uno de los recintos, también aquellos que vienen de muy lejos a compartir esta celebración que es muy importante para la zona 3 Placer del Toachi, y también para quienes están al otro lado en nuestra hermana provincia de Pichincha. Es un gran honor que me ha dado ser parte de este evento histórico al que me honra representar como zona de planificación 3 Placer del Tuache y también como presidenta del recinto del mismo nombre. Me honra, digo, porque me dirijo a las autoridades, invitados especiales, líderes y personas en general que han acudido a esta importante y muy interesante para todos los que vivimos o ocupamos esta carretera para comunicarnos. Nos hemos concentrado para recibir de parte de la magíster Joana Núñez, prefecta de nuestra amada provincia de Santo Domingo de los Áchilas, una importante obra vial, mejoramiento y rehabilitación de la vía Placer del Toachi Santa Rosa del Molaute, que en términos menos técnicos es el asfaltado de 8.6 kilómetros, que acorta distancias y tiempo, que acerca a pueblos y familias, que facilita la circulación vehicular de vehículos de todo tipo de transporte, de la producción de la zona con alta producción de ganadería y otros productos agrícolas, que es la base de la economía de cada hogar campesino. También dignifica el traslado de los niños y jóvenes estudiantes que acuden a los hermanos recintos que están al otro lado del río Molaute, a las unidades educativas como Ciudad de Macará, especialmente, o a la ciudad de Santo Domingo. A los sectores que están en que entran por la Y de Alma Lojana también nos beneficia. Son un promedio de 5 kilómetros de buena carretera, pues nos acerca a vuestros hogares,
Se trata de una carretera totalmente amplia que cubre parte de la zona de planificación 3 y que empata con nuestra hermana zona de planificación 4, Las Mercedes, donde está la vía estatal Las Mercedes San Miguel de los Bancos. Asfalto que esperamos que también en un futuro pueda ser asfaltada, si es posible, en esta administración, mi estimada señora prefecta. Porque así estableceríamos una conexión de lo que es el anillo vial rural que está como un proyecto provincial. En el placer del Toachi, hemos sido grandemente beneficiados con esta obra vial. La calle Río Molaute, como nosotros la hemos nominado, quedó con infraestructura básica, red de agua, alcantarillado sanitario y fluvial, completamente nuevo, al igual que las aceras y bordillos. Estamos muy agradecidos, estimada prefecta. También nos dio la oportunidad de ejercer el derecho que nos da la Ley de Participación Ciudadana y Control Social de hacer veedurías. Tuvimos la oportunidad de hacer recorridos durante la ejecución de la obra. Tuvimos la oportunidad de hacer asambleas ciudadanas en la Casa Comunal para conocer el avance de la obra, para conocer qué es lo que se estaba realizando y también para que nos den a conocer o a responder inquietudes que tenían quienes estaban a lo largo de la vía que se ejecutó durante estos 9 meses. Eso es lo importante. Tuvimos también esa oportunidad de ejercer este derecho. Por tratarse de una zona muy hermosa, de buenas personas, amables y cordiales, será muy visitada por quienes hacen ciclismo de aventura, por los amantes a la naturaleza, esteros y ríos cristalinos. Eso nos dará lugar a que dé paso a que lugareños incursionen en el turismo ecológico y, por qué no, en el turismo comunitario. A todos quienes vengan desde cualquier lugar de la provincia, país y hasta del mundo serán bienvenidos, pero aquellos que pretendan afectar nuestra paz no lo serán. Aquí hay gente organizada que está cada vez preparada para enfrentar a esas personas, pues así lo hicimos ayer o lo hicieron nuestros compañeros ante la presencia de personas no gratas. El mejoramiento de la vía nos produce mejor calidad de vida, amigos, pero no nos garantiza la vida. Si no lo conducen los vehículos, motocicletas y bicicletas y no respetan las señales de tránsito. Recordemos que la prisa no nos acerca al destino planificado. Es mejor organizarnos en el tiempo. Nos sentimos contentos por el beneficio que estamos recibiendo y nuestra gratitud será por siempre, estimada prefecta Joana Núñez, a la Cámara Legislativa del Gobierno Provincial por haber aprobado oportunamente el paquete de obras viales presentado por usted como autoridad y al Banco del Estado por otorgar el crédito para el financiamiento. A partir de ahora nos corresponde cuidarla en el sentido de mantener limpios los respaldos y las cunetas. Un pedido que les hago de la manera más cometida a los propietarios de las fincas que están a lo largo de la carretera. No dejemos que la hierba o la maleza se apodere de los bordillos y cunetas. Así que ahora sí podemos servirnos de esta vía con más tranquilidad para salir o ingresar a nuestros destinos. Muchísimas gracias y mi gratitud para todos por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Yolanda Ojeda, presidenta de la zona especial número 3, Placer del Toachi. Nuestra gratitud a ustedes, nuevamente la reiteramos, porque cuando colocamos la primera piedra, mi querido Andrés, se comprometieron ustedes a ser nuestros ojos en este proyecto. Y vemos que han realizado esa misión de la mejor manera, porque vemos que esta vía ha quedado de primer orden, como se lo merece cada uno de ustedes. ¡Feliz Navidad nuevamente! Un aplauso para ustedes. Les deseo la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. ¿Usted recuerda cuándo pusimos la primera piedra? Ahí tenemos a la licenciada Sanabria. A ver, por favor. ¿Usted?
18 de abril del 2022. Muy bien, 18 de abril del 2022. Está dejando de ser mujer usted, porque las mujeres no olvidan nada. O sea, hoy me quedó como mal. Estoy dejando de ser rencoroso entonces. No, ah, ya, pues por eso, perfecto. Bueno, esa fecha hay que recordarla no para guardarla como un rencor, sino para guardarla como esos momentos felices que ha tenido la vida, esas oportunidades y esos sueños que se han cristalizado para beneficio de cada uno de ustedes. Continuamos, Elena, ahorita. Por supuesto, e invitamos, por favor, al compañero Celso Ramírez, presidente del Comité de Vialidad de Santa Rosa del Mulaute. Aló, ahí está. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades de presentes que se encuentran en este sector de Santa Rosa de Mulaute. Estamos con el fin y haciendo la inauguración de la obra ya mencionada de tantos tiempos, de tantos años que nos hemos propuesto hacer. Y es un honor de saludar a la señora Joana Núñez, a su mesa directiva, compañeros, todos, muy buenas tardes. En primer lugar, en nombre de los recintos Santa Rosa de Mulaute, paisaje Río Blanco, Los Andes, Lomas del Blanco, Amanecer Campesino, Alma Lojana, 18 de noviembre, y más moradores al trayecto de la vía. Por parte de que me corresponde, como quiero felicitar al Consejo Provincial de Santo Domingo de los Áchilos, y muy especialmente a su prefecta, abogada Joana Núñez, y a su gerente de Banco del Estado, quienes nos apoyaron con el cumplimiento de esta obra de asfalto de la vía Placer del Suacha, Santa Rosa de Mulaute. Además, agradecemos a su presencia para compartir esta actividad. Se sumaron a su proyecto, no menos importante, y a todos los compañeros directivos presentes que nos acompañaron siempre para salir en adelante con los trabajos que se ocasionaban hacer. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, por favor, para don Celso Ramírez, aquel hombre, cuidado. Aquel hombre que nos recibió con esa sonrisa gigante, con los brazos abiertos para poder iniciar esa majestuosa obra. Un aplauso, por favor, para don Celso por parte de todos sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares que hoy nos sentimos orgullosos que sea parte de esta gran felicidad para las más de 5,000 personas que de manera diaria transitan por este lugar. Perfecto. Hay una producción extraordinaria aquí en toda esta zona y existen también parajes, tal como lo dijo la presidenta de Placer del Tuache, la doctora Yolanda Ojeda, existen destinos turísticos muy lindos. Santo Domingo es eso. Santo Domingo tiene muchísimo que explotar todavía y este tipo de infraestructuras aportan significativamente a aquello. Continuamos y enseguida conocemos un poco de las características de la obra entregada el día de hoy por parte del ingeniero Luis Zambrano, administrador del contrato de construcción de esta obra. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Buenas tardes, autoridades de la mesa, compañeros del gobierno provincial, autoridades invitadas, moradores del sector. Bueno, antes de dar una pequeña descripción técnica del proyecto en sí, quiero agradecer a todos los moradores que tuvieron la paciencia por las molestias que se dieron durante el proceso constructivo. Y también disculparme, bueno, con las personas que de repente causamos molestia en su tránsito, en el traslado de sus mercancías. Pero creo que valió la pena porque quedó una vía de primer orden
que no solo favorece al placer de Santa Rosa, sino favorece a otros sitios como la Yerba Mulaute, Cooperativa Pichincha Tres Ríos, Cooperativa 18 de Noviembre, Alma Lofana, entre otras. Entonces, tienen una vía que les va a ayudar muchísimo, ¿no?, en el traslado de su producción, así como el tránsito de ustedes hacia otros sectores. Bueno, sobre las características técnicas del proyecto, como ya se indicó, se trata de una vía de 8.62 kilómetros, cuya estructura está conformada por 40 centímetros de material de mejoramiento, 25 centímetros de subbase, 15 centímetros de base y una carpeta asfáltica de 2 pulgadas. Todos estos materiales que les he indicado son lo que conforman la estructura de la vía. El ancho de la calzada tiene 720, está señalizada para tener un espacio para las ciclovías. También contamos con cunetas a lo largo de todo el proyecto. Durante la construcción hubieron algunos inconvenientes técnicos, los cuales todos se fueron solucionando. Es por eso, de repente, las disculpas que les decía. Pero sin embargo, vuelvo a reiterar que bueno, había un proyecto muy bien ejecutado, gracias al señor contratista también, porque siempre en todo momento supo colaborar con el proyecto. Y eso, compañeros, agradecerle una vez más por su presencia aquí y gracias a la señora prefecta y al señor viceprefecto por la gestión que viene haciendo a favor de toda la provincia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Zambrano. Él es parte de nuestro equipo de obras públicas y estuvo como administrador del proyecto de rehabilitación y mejoramiento del camino Placer del Toachi, Santa Rosa del Molaute. Mi querido Andrés, pero hoy nos decía nuestro querido Galo Castillo que es un día de entusiasmo y de alegría. Le iba a decir lo mismo, está muy conversado. Dice ¿quién viene en este momento? ¿Quién viene en este momento? Preséntelo usted. Perfecto. Musiquita, entonces, para alegrar esta mañana. Ya tarde, ya medio tarde, ya. 13 horas, sin embargo, sigue siendo mañana para quienes no hemos almorzado, es decir, para todos. Vamos a ponerle ambiente, entonces, a esta parte de este día de fiesta, de este día festivo, de este día de logros, de sueños hechos realidad y de propósitos logrados, con sacrificio, con dedicación, pero sobre todo con compromiso por parte de nuestras autoridades. Señoras y señores, para celebrar con música este gran día, tengo el placer de invitarlos a recibir con un fuerte aplauso a Bernie Herrera. Buenas tardes con todos. Señora prefecta, señor gobernador, viceprefecto, autoridades presentes. A la comunidad, muchísimo gusto. Mi nombre es Bernie Herrera y eso para ustedes con mucho cariño. Ayudan con las palmitas, por favor. Es una canción dedicada para nuestra linda provincia de Santo Domingo de Chile. Una tierra llena de tradiciones y en el centro del país están con su hernia de cultura milenaria. Y esta es mi provincia, Sachilán. Y con el rojo achote, calidez de alma y la mezcla de su gente, de culturas diferentes, donde nace todo, el color y la esperanza. Te invito a conocer su riqueza natural. Ven a conocer Santo Domingo, ven y déjate llevar con la magia de su encanto y sus culturas. Ven a conocer Santo Domingo, mi provincia colorada, con ganadería fuerte y cultivos que florecen. Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo. Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo. Ven a conocer Santo Domingo, ven y déjate llevar con la magia de su encanto y su cultura sátil. Ven a conocer Santo Domingo, mi provincia colorada, con ganadería fuerte y cultivos que... A medio dice... Ven a conocer, dice, ven a
Ven a conocer Santo Domingo. A ver, la canta conmigo, dice. Ven a conocer. Ven a conocer. Ven a conocer Santo Domingo de los Achilas. Muchísimas gracias. Es una canción turística para invitar a todo el Ecuador a conocer nuestra linda provincia de Santo Domingo de los Achilas. ¿Sí les gustó la canción? La pueden encontrar en todas las plataformas para que la puedan escuchar y compartir. La siguiente canción, y con esa me despido, es para ustedes con mucho cariño. Felicidades por esta grandísima obra, de verdad, muy contento por ustedes también. Tú me miras y me atrapas, me robas el corazón con la mirada, tu sonrisa me enloquece, tu cuerpo me atardece. No sabes cómo me muero por tenerte, sentirte ser que seas mía para siempre, imaginándome contigo, probando lo prohibido. A mí yo quiero ser más que tu amigo, solo dime si tú quieres estar conmigo. Quiero que estés junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí. Mami, yo quiero ser más que tu amigo, y solo dime si tú quieres estar conmigo. Quiero que estés junto a mí, junto a mí, junto a mí, yeah. Quisiera tenerte un momento aquí conmigo. Escúchame, yo quiero ser más que tu amigo, para besarte, acariciarte y abrazarte, y decirte que hoy no puedo seguir así fingiendo amor, no, no. Dame solo un beso que me voy. No puedo seguir así y quiero amanecer, quiero enloquecer, yo quiero tu querer. Mami, yo quiero ser más que tu amigo, y solo dime si tú quieres estar conmigo. Quiero que estés junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí. Mami, yo quiero ser más que conmigo, solo dime si tú quieres estar conmigo. Quiero que estés junto a mí, junto a mí, junto a mí, yeah. Ella no se enamora, ella no se ilusiona, ella no se deja llevar de cualquier bobo que le brinden. No se enamora, ella camina sola, ella sí se valora, sin que nadie le diga nada. Muchísimas gracias. ¿Qué dice el público? ¿Lo dejamos ir? ¿Qué quiere? No se escucha tan fuerte, ¿ah? ¿Qué quiere? Ya, pues digámosle, otra. Almuerzo, dice por acá don Celso, ¿ah? Otra cancioncita, ¿qué le parece si nos complace mi querido Bernie Herrera? ¿Nos complace otra canción? Ok, regalémosle un fuerte aplauso, por favor, nuevamente. Talento orgullosamente santo domingueño para todos ustedes, nuestro querido Bernie Herrera. Bueno, me despido con esta. Una falla técnica. ¿Qué tal está pasando? Bien. ¿Qué pasó sin ánimo? ¿Qué tal está pasando? Bien. Eso, tienen que estar contentos. Esta gran obra llegó al fin y es para ustedes. DJ, suéltela, por favor. Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento.
final y comienzo. Y si te quedas esa noche, y si te quedas, ¿qué? Muchas gracias. Un saludo para el equipo de atrás también. Cuando cruces la puerta, dejo atrás tus dudas y remordimientos. ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Cuando te despiertes y me veas corriendo, va a tener sentido todo el tiempo y que he desperdiciado antes de estar contigo. Y solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esa noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu bien, tu final y comienzo. Y si te quedas esa noche, y si te quedas, ¿qué? Y si te pienso, ¿qué? A ver, me van a ayudar a cantar el corito de la canción, porque sé que están cantando ahí, dice. Vamos. Una. Y si te... Y si... Qué linda canta. Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu bien, tu final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas, se escucha más fuerte. Y si te quedas. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Gracias. Aplausos para Bernie Herrera, una de las notables voces con proyección increíble que tiene nuestra provincia, Santo Domingo de los Áchilas. Devuélvame el volumen que me quito por ahí. Sonido, por favor. En la parte posterior escuchábamos y mirábamos a las fans emocionadas por parte del equipo de proyectos estratégicos, creo, ¿ah? Sí. ¿Dónde está? Un aplauso para ustedes. Gracias también al equipo de proyectos estratégicos que hace posible los estudios de varios proyectos viales que están ya presentados al Banco del Estado, mi querido Andrés, para ser aprobados y pues que obtengan el financiamiento y así ejecutarlos. Permítase, gentil, el dueño del vehículo de placas GTI 5962, una camioneta Great Wall, nos dice si por favor le permite un momentito, un movimiento para poder trasladar hacia su vivienda a doña Gloria Orellana, la adulta mayor de 91 años que recibió la silla de ruedas, la ayuda técnica hace minutos atrás. Sea gentil, el conductor del vehículo de placas GTI 5962, si permite el paso, sea gentil. Muchísimas gracias. Entonces, mi querido Andrés, hoy nuestra comunidad del placer del Toachi, así como de Santa Rosa del Mulaute, ha querido expresar ese agradecimiento a nuestras autoridades, como es de costumbre en nuestra zona rural, con canastas que tienen productos característicos de esta zona. Así que tenemos varias canastas en este momento que van a ser entregadas por nuestra comunidad. Así como variada es la producción de este sector, también es grande el aprecio, el cariño y en este caso la reciprocidad de los habitantes de esta zona que a las autoridades presentes y a personalidades que nos acompañan durante esta mañana le van a hacer algunas entregas. Llamamos entonces, por favor, a la señora Isabel Vargas. Doña Isabel, por favor, para que pueda hacer la entrega a nuestra querida prefecta Joana Núñez García. La invitamos, por favor, sí, a la parte de adelante del escenario, por favor. En la parte de abajo,
Ok, sí. Ya va a bajar nuestra querida prefecta para que pueda recibir esta canasta que tiene precisamente frutas características como la papaya, la piña, mi querido Andrés, la naranja, delicioso, ¿eh? Una guanábana y el cacao, uno de los productos que marca precio récord. Luego de 72 años, el cacao está a un precio seco de $1.72 la libra hoy por hoy. Hace más de 50 años que no teníamos ese precio, por favor. Señor gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, señora prefecta, que así le digo yo, que es conocida, señores autoridades civiles, eclesiásticas y militares, señores presentes y señoras presentes, niños y niñas. Para mí es un orgullo tener que demostrar y presenciar y entregar esta linda canasta que es de los recintos que donan a la señora prefecta con todo cariño y expresión de agradecimiento en esta obra tan noble como se dio, porque yo soy testiga de que los prefirieron a ustedes, porque yo también pertenezco a la parte de Yuri King, y dijo, mi gente está por acá también, voy a terminar con ellos y vengo por acá. Así es que, mi querida prefecta, sírvase los productos de esta comunidad. Muchísimas gracias. Venga para la fotito, por favor. Muchas gracias a doña Isabel Vargas por ese reconocimiento en este canasto. Ya prontito llegará la obra también a Yuriquín, no se preocupe. Ya mismo la prefecta nos comparte grandes noticias, Andrés. En sí, también la presente administración, recuerde, ha hecho las mayores infraestructuras en puentes, en viaductos, se han ejecutado en la parroquia Yuriquín. Hay permanentemente un equipo cabinero allí en la parroquia Yuriquín, tomado en cuenta de que es de las parroquias o la parroquia con mayor afectación por problemas de clima, por problemas de temporada invernal también. A continuación, doña Nelly Baque también tiene a bien hacer la entrega de una canasta con los productos representativos de esta zona al viceprefecto de la provincia, señor Carlos Landaeta. Esperamos, recibimos, propiciamos también el acercamiento del señor viceprefecto de nuestra provincia para que reciba de manos de doña Nelly, en representación también de cada uno de los sectores beneficiados con esta obra de este canasta de productos. Ya lo dijo Gloria, hay guanábana, hay papaya, hay piña, hay naranja y hay cacao también. Las temperaturas, los pisos climáticos de pronto no son los adecuados para la producción de cacao, sin embargo, la buena entrega, el buen trabajo desarrollado por parte de los agricultores de esa zona hace que se produzca de todo. Muy gentil, muchas gracias. Querida doña Nelly, a continuación, una tercera canasta. Lo dañó. Yo, pero no cargaron la mano. Ok, por favor, una tercera canasta y esta va dirigida a nuestra querida vicealcaldesa de San Miguel de los Bancos, por favor, a quien invitamos también nos acompañe. Liliana Herrera hace la entrega, nuestra querida Licenia Suárez, por favor, en este momento invitamos a que pueda hacer la entrega a nuestra visitante por parte del gobierno municipal de San Miguel de los Bancos. La invitamos acá, mi querida vicealcaldesa, al centro del escenario. Esta entrega viene acompañada del aplauso, por favor, del público. Gracias a ustedes, porque de manera mancomunada estamos haciendo realidad varias obras en beneficio de estas provincias hermanas como lo son Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. Fuerte los aplausos. Gracias, muy gentil. Seguimos propiciando, seguimos brindando esta oportunidad enseguida a la señora Nelly Elizalde también,
hace la entrega de una canasta de productos de la zona al magíster Miguel Quesada, flamante gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Mañana es su acto formal de posesión. Sin embargo, aquí también con esta canasta de productos de la zona se le augura toda clase de éxitos, todo tipo de éxitos en la gestión al frente de nuestra provincia. Denle un aplauso, por favor, fuerte de respaldo a nuestro nuevo gobernador, que de su éxito, de su trabajo, depende también en gran medida la seguridad, el bienestar de nuestra provincia. Los mejores anhelos de éxito por parte del gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas y de nuestra zona rural de la provincia, que anhelamos los cumpla totalmente. Mi querido gobernador, sabemos que usted tiene una reunión planificada y que en este momento va a proceder a retirarse, por favor. Muchas gracias. Primero quiero hacerle llegar un cordial saludo de parte del señor presidente de la República, el ingeniero Daniel Noboa Sin. Tengan por seguridad que él está preocupado de dar atención a todo el pueblo ecuatoriano. Querida prefecta, reciba mis felicitaciones por tan grandiosa obra. Todo el pueblo va a sentir esta obra. Todo el pueblo está feliz de ese avance, porque usted sabe que esto es desarrollo para Santo Domingo de los Colorados. Mis disculpas que tenga que retirarme, pero va a ser en una próxima ocasión que estemos con ustedes. Muchas gracias, Santo Domingo, y estoy presto, abierta las puertas de la gobernación para todo el pueblo santodomingueño, para la provincia de los Áchilas. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Excelente jornada. Gracias por su presencia. Gracias por darle el interés necesario a este sector, a este rincón de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Muchísimas gracias, continuamos, y el reconocimiento también viene para nuestro querido párroco Edgar Ruano. Por favor, estimado padre, lo invitamos a la parte de adelante, por favor, para que reciba de... Ok, vamos a aprovechar una fotito antes que se despida. Mil disculpas, el señor gobernador de la provincia, con ustedes ahí de fondo en la inauguración de esta vía, para que esté presente en esta fotografía, en este espacio, según el orden del programa. Obvio, tenemos planificado al finalizar hacer el corte de la cinta, sin embargo, valga la oportunidad para efectivizar, ejecutar esta fotografía como un testigo también mudo con el pasar de los años de que las principales autoridades de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas estuvieron presentes durante esta jornada, durante este histórico día, este 19 de diciembre de 2023, en que la vida de los habitantes de Santa Rosa del Molaute, la vida de los habitantes de Placer del Toachi. ¡Un aplauso, por favor! ¡Que viva Placer del Toachi! ¡Que viva Santa Rosa del Molaute! Vamos a continuar. Muchísimas gracias a nuestro querido gobernador, el magíster Miguel Quesada. Una vez más, deseamos, a nombre de los santodomingueños, los mejores éxitos en su gestión, sobre todo en temas de seguridad. Vamos a continuar, mi querido Andrés, ya había llamado a nuestro párroco, por favor, para que reciba por parte de la señora Belén Conza esta canasta de productos. Por favor, realiza la entrega a nuestro querido párroco, en nombre de las comunidades de Santa Rosa del Molaute y también, pues, de Placer del Toachi. Por favor, hacemos la entrega entonces a nuestro querido padre Edgar Ruano, quien posteriormente bendecirá también esta nueva obra. Un aplauso, por favor. Gracias, muy gentil por la fotografía. Enseguida vamos a rogar entonces, a continuación, denme un segundo para la doctora Yolanda Ojeda, hace la entrega a la señora Narcisa Elizalde, de también una canasta de víveres del sector. Déjenme ir tachando porque si no vamos a terminar confundidos, es humano. Vamos a repetir, aunque nos vamos a llevar las canastas, miren cómo nos han dejado aquí, ¿ah? ¿Eh?
Gracias. Gracias, gracias. ¿Ah? Qué amables. Doña Nelly, por favor. Que vengan los jóvenes, por favor, de que acompañen a la señora prefecta y viceprefecto para que retiren las canastas. Ay, no están atentos, ¿ah? Sí, y eso que ya está cerca de Navidad. Ajá, sí. Saben estar ya aquí al lado de nuestra querida prefecta. Ay, que está cuidando el chancho hornado, don Lucho, por allá. Está bien, don Lucho. Por favor, el aplauso para nuestra querida Yolanda Ojeda, que también recibe el reconocimiento de su comunidad. Gracias por ese apoyo, por esa gestión, por ese liderazgo. Lo importante que es pues que también exista mujeres lideresas y que a través de nuestra administración provincial estamos fortaleciéndolas para que puedan ser las representantes, las voceras de sus comunidades, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Gracias, muy gentil. Enseguida también para hacer la entrega de un reconocimiento con productos de la zona que los conoce muy bien, pero no importa, lléveselos como un recuerdo de este trabajo a favor de su zona. Don Celso Ramírez, rogamos a doña Nelly Elizalde para que nos acompañe haciendo la entrega también de esta canasta de productos. Y venga, no se vaya Fátima, para que me ayude a seguir desempantanando lo que me dejó hecho, así que venga por acá. Por favor, el reconocimiento también en este caluroso aplauso para su dirigente, nuestro querido Celso Ramírez, quien ha estado también golpeando las puertas de la prefectura, conversando con la prefecta Yona Núñez, conversando con el viceprefecto para hacer realidad esta obra que hoy estamos inaugurando junto a todos ustedes. Es uno de esos personajes conocidísimos en el gobierno provincial por su gran trabajo. Enseguida, la señora Sandra Macías le hace la entrega. Por favor, invitamos al delegado de la señora prefecta de Pichincha, José Bistín, por favor, para que pueda recibir este reconocimiento reflejado en la canasta de productos característicos de nuestra zona por parte de la comunidad. Por favor, fuerte los aplausos también para nuestro querido delegado de la prefectura de Pichincha. Finalizamos este reconocimiento por parte de nuestras comunidades e invitamos al ingeniero Cristian Viteri, por favor, director de proyectos estratégicos. Como ya les había comentado, él es parte fundamental de una de las áreas fundamentales del gobierno provincial porque se encargan de realizar los estudios que debemos presentar al Banco del Estado para su posterior financiamiento. En ese momento entrega la canasta doña Zulema Vera, por favor. Doña Zulema Vera, haga la entrega de esta canasta a nuestro querido director de proyectos estratégicos. Hoy ha venido acompañado de su modelo, ¿ah? Nuestra querida Marlenita. Fuerte los aplausos. Y finalizamos también, gracias, finalizamos con la entrega de una canasta de víveres también para el ingeniero Patricio Yeren, el contratista, el responsable de la obra por parte de doña Marisela Elizalde, ¿verdad? Gracias, tener un aplauso también al ingeniero Yerena, quien con responsabilidad y en realidad con los aplausos merecidos hace la entrega hoy de esta bonita obra a beneficio de ustedes. Ciertamente se debe ser responsable, se debe ser profesional para cumplir a cabalidad con los trabajos encomendados. Este sector reconoce su trabajo, este sector reconoce su entrega como profesional para la cristalización de esta obra. Muchísimas gracias. De esta manera, por favor, regalamos el aplauso para cada una de las personas que hoy han recibido estas canastas por parte de ustedes. Dios les pague, les decimos, por confiar en nuestro trabajo y por cristalizar juntos esta gran obra que hoy
la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas hace posible. Y mi querido Andrés, esto no sería posible sin la voluntad, sin el empuje, sin la perseverancia de quien está al frente de los destinos de nuestra provincia. Una persona que es, estamos orgullosas las santodomingueñas de que sea una mujer quien levante la voz de nuestra provincia a nivel nacional y a nivel internacional. Recibimos con ese fuerte aplauso a nuestra querida prefecta, abogada Joana Núñez García. Muy buenas tardes, mi querida y hermosa gente, mis amigos, mis amigas de este lindo sector, el placer del Toachi Santa Rosa de Molaute. Bendiciones, bendecido día. ¿Cómo amaneció? Lloviendo, ¿verdad? Y yo dije, más tardecito va a salir el sol porque el sol nos da alegría, ¿no? Y hoy quiero agradecer a nuestros amigos y amigas de la mesa principal, especialmente al señor viceprefecto Carlos Landaeta. Gracias por ese trabajo diario que usted realiza apoyándome en el territorio y en los diferentes puntos de la zona rural. Gracias también a nuestra vicealcaldesa de Los Bancos por estar aquí acompañándonos en este día importantísimo y a nuestros queridos concejales. Gracias, de verdad. Es un honor para el GAD provincial trabajar con las autoridades vecinas y de esta manera palpar, verificar las necesidades y buscar las soluciones en conjunto. Querido coronel Rugel, del batallón Montúfar, con quien articulamos un trabajo en equipo por la seguridad de nuestra provincia. Queridos dirigentes, querida Yolanda, queridos amigos de la mesa principal y querido sacerdote, gracias por estar en este acto importante de apoyo hacia la comunidad, porque siempre la presencia de Dios es importante. Y agradecidos con Él, con nuestra mamita Virgen, en esta época en donde el niño Jesús tiene que nacer en los corazones de cada uno de nosotros para perdonar y para amarnos los unos a los otros. Querido delegado de nuestra prefecta Paola Pavón de Pichincha, bienvenidos. El día de ayer estuve en una reunión muy fructífera, en algunas reuniones en la ciudad de Quito, en nuestra capital, representando a Santo Domingo de los Áchilas, con diferentes ministros, ministro de Obras Públicas, ministro de Economía y Finanzas, secretario de Gobierno. Y es así que nos comprometimos desde Santo Domingo de los Áchilas trabajar junto al gobierno nacional de Daniel Noboa para sacar adelante a nuestra provincia, Santo Domingo de los Áchilas, y al país. Y hoy, con la presencia del señor gobernador, lo vemos plasmado. Vamos a trabajar en equipo por el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas, poniéndonos la camiseta de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y la del país. Y hoy, al inaugurar esta linda obra, le doy gracias a Dios, le doy gracias a los ciudadanos, a la veeduría que se dio día a día, trabajando, verificando, viendo los errores para poderlos solucionar. Pero aquí quiero agradecer muchísimo a mi equipo, a la Dirección de Proyectos Estratégicos. Por favor, vengan chicos para que los conozcan, a toda la Dirección de Proyectos Estratégicos, a la Dirección de Obras Públicas, que también se encuentra aquí. Venga, arquitecto Loaiza, Naomi Chung y todo el equipo, por favor. A la Dirección de Planificación, que también se encuentran aquí en esta tarde, a la Dirección Administrativa, la Dirección de Compras Públicas, la Dirección Financiera. Ha habido delegados y directores de estas direcciones. Vengan, por favor, adelante. Y la Dirección de Comunicación también, para que vean que somos un equipo de hombres y mujeres santodomingueños que trabajamos diariamente por servir a la comunidad. Ingeniero José Ceballos, no se esconda. La Dirección de Gestión Ambiental también hace un trabajo importante. Vengan, por favor,
quienes estén representando a la Dirección de Gestión Ambiental. ¿Por qué? Porque es importante que les conozcan. Vengan, es importante que le conozcan. Dirección de Planificación, Dirección de Proyectos, Dirección de Obras Públicas, Dirección Administrativa, Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Contratación Pública. Todo es un complemento, como lo dijo nuestro querido compañero y vecino del sector, el licenciado Herrera. Todos son un complemento para que la obra se haya dado en este sector maravilloso, porque trabajamos con responsabilidad. Desde la Dirección de Proyectos sale el estudio vial. Desde la Dirección de Obras Públicas salen los informes pertinentes y la fiscalización que estuvo al mando del ingeniero Zambrano. Una dura tarea que él tenía, ¿eh? Realmente. La Dirección de Gestión Ambiental, como ustedes ven la señalética alrededor de esta linda obra. Los informes van a la Dirección Administrativa también, para que sea contratada una obra como la ley lo dice y lo dispone a la Dirección de Contratación Pública. Y todo es un equipo. La Unidad de Participación Ciudadana en la Dirección de Planificación, la Dirección de Comunicación, para darles a conocer a todos ustedes lo que hace el GAT Provincial. Un fuerte aplauso para el equipo de trabajo de la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas. Créanme, la prefecta sola no pudiera hacerlo. Pero también quiero que se den un aplauso a ustedes como moradores del sector. Con todo el entusiasmo del mundo han venido solicitando esta obra y le doy gracias a Dios porque en nuestra administración la hemos logrado cumplir. Gracias, querido equipo, por este gran apoyo de trabajo en esta maravillosa obra. Pueden sentarse, por favor. Y es así, queridos moradores de este hermoso sector, que el objeto de este contrato que se dio fue terminar la entrega y la ejecución de esta obra maravillosa, la misma que tiene el nombre Rehabilitación y Mejoramiento del Camino, Placer del Tuachi Santa Rosa de Mulaute. Aquí quiero que conozcan al ingeniero Patricio Llorena, su track, Tractores del Sol, y su querida esposa que hoy nos acompañan. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Por qué? Porque han sido unos contratistas totalmente profesionales y lo más importante que son de nuestra tierrita Santo Domingo de Los Áchilas. Gracias, ingeniero, porque todo su equipo de trabajo junto a nosotros, hombro a hombro, solucionó los diferentes inconvenientes que se presentaban en el camino en la obra por el invierno. Fueron duros los momentos que vivimos en el invierno y esos 6 meses que tuvimos realmente nos ayudó para corregir, para trabajar de manera conjunta y de esta manera obtener esta hermosa obra que la hemos recorrido y sinceramente me lleno de felicidad, me lleno de satisfacción ver los rostros de los moradores del sector, de los vecinos del sector y que hasta allá están construyendo lindas viviendas alrededor de esta vía hermosa. 8.7 kilómetros de asfalto donde realmente el trabajo es arduo de toda una comunidad. Gracias por ello en esta linda mañana que Dios nos ha otorgado. Tenemos el gran privilegio de decirle a los recintos el placer del Tuachi, Santa Rosa de Mulaute, a la Ye de Mulaute, a la cooperativa Pichincha Tres Ríos, a la cooperativa 18 de Noviembre, a Santa Rosa del Tuachi, al Porvenir del Tuachi, a los tres Cusupes, a la Cava, la Unión Ecuatoriana, la Floresta, el Cortijo, la Florida, San Ignacio, Colonia Velasco Ibarra, la Nueva Esperanza, San Miguel del Tuachi, el Progreso del Memé, Cordillera Occidental, la Ye de San Juan, Alma Lojana, Delicias del Mulaute, Tierras Ecuatorianas, San José de Achotillo, Praderas del Tuachi, Francisco de Orellana, Alianza para el Progreso, Cooperativa Aldón Calderón, Cooperativa Perla del Pacífico y a nuestros hermanos del límite de la provincia del Pichincha, les decimos, aquí está la obra para que la podamos utilizar absolutamente toda la sociedad ecuatoriana para que podamos transitar y comercializar los productos
que se dan en la zona como hoy lo hemos palpado a través de estas lindas canastas de frutas que nos han dado a conocer nuestros amigos agricultores de este maravilloso sector. Decirles que desde el GAC provincial estaremos a la orden, dispuestos a trabajar con ustedes para seguir construyendo las alcantarillas que hacen tanta falta en los recintos, los puentes Badén necesarios a través de nuestros proyectos de las obras de cogestión que lo estamos ejecutando en la zona rural. Decirles que no nos dejen solos, que nos sigan apoyando, que nos sigan visitando, que sigamos trabajando de manera conjunta con esa participación ciudadana activa para de esta manera seguir inaugurando obras, para de esta manera seguir brindándole las obras que necesitan de vialidad. ¿Quiénes? Nuestros niños que estudian de manera diaria y permanente en la zona rural y utilizan nuestras vías también para ir a prepararse. De esta manera, el GAC provincial trabaja para servirle a la provincia con amor, pero sobre todo con responsabilidad y con transparencia, para seguirles dando estas obras que ustedes necesitan, las obras que son tan necesarias. Y como lo dijo nuestro querido Andrés Gómez, de la Dirección de Comunicación, hemos tenido momentos muy difíciles económicamente, pero la gestión y la obra no ha parado. El trabajo de nuestros amigos de la Dirección de Obras Públicas y de todas las direcciones del GAC provincial no ha parado. Seguimos trabajando de lunes a domingo para atenderles las emergencias que se nos presentan de manera diaria en todo el territorio. Pero también ustedes fueron testigos de que tenemos un pedacito del corazón de la prefectura en la subgerencia social, en donde nuestros funcionarios son quienes nos donan las sillas de ruedas, nos donan todas las ayudas técnicas que nosotros hacemos llegar a cada rincón. Y hoy ustedes presenciaron la entrega de manera gratuita de una silla de ruedas a una moradora del sector, a una adulta mayor que con todo el cariño del mundo le decíamos que recupere su salud y que su hijo siga cuidándola, porque somos nosotros los hijos quienes debemos brindarle amor, cariño y protección a nuestros padres. Es la única manera en donde vamos a ser ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Muchísimas gracias y es un honor inaugurar en esta linda mañana esta obra preciosa. ¡Que viva Santo Domingo de los Áchilas! ¡Feliz Navidad! Que Dios bendiga cada uno de vuestros hogares y en este 2024 cada una de sus metas y sus sueños se cumplan. Quiero agradecer para finalizar al cuerpo legislativo del GAC provincial de la administración anterior que nos acompañó como viceprefecto el doctor Luis Lara y quienes fueron parte del Consejo Legislativo porque con ellos iniciamos este proyecto y también hoy lo culminamos con nuestro querido viceprefecto Carlos Landaeta y con nuestro cuerpo legislativo también de presidentes de las parroquias rurales de Santo Domingo, a quienes les decimos gracias. También a los dos alcaldes que tenemos en el cantón, Santo Domingo y La Concordia, al querido amigo ingeniero Wilson Erazo y a la tecnóloga Sandra Ocampo. Gracias por apoyar en el cuerpo legislativo en cada uno de los proyectos que presentamos por la aprobación que se da en el mismo. Hoy vemos el resultado de ese trabajo en equipo. Bendiciones y muchas gracias. Muchas gracias, le decimos a nuestra querida prefecta Joana Núñez García, palabras que nacen del corazón de quien por más de 20 años ha entregado su vida a la labor social de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y después a través de la política en diferentes espacios. Fuertes los aplausos para nuestra querida prefecta. Esos aplausos son el augurio de nuevas obras para este 2024. Que seguramente vendrán con dificultad, pero con decisión y determinación, tal como se lo ha dado a conocer, como se lo ha demostrado con esta obra que en reiteradas ocasiones, lo he dicho y ustedes lo han manifestado también, tiene
una vistosidad, si cabe el término, extraordinaria. Se ve hermosa y lo dijo la doctora Yolanda Ojeda también, ya de aquí en adelante depende muchísimo de ustedes. Ese metrito y medio, ese metro, esos 2 metros de espaldones que no utilizamos, que no son productivos, pero sí son de trascendental importancia que se mantengan limpios para que pueda durar muchos más años, obras como esta. Así que el compromiso a partir de ahora nace de parte de ustedes. Vamos a continuar, querida Gloria, tenemos 2 puntos más, la liberación de una placa y también la bendición formal de esta obra por parte de nuestro párroco. Por supuesto, pero antes, por favor, invitamos a cada uno de ustedes a ponernos de pie para entonar el himno a la provincia Santo Domingo de los Áchilas. ¡Que viva! Por supuesto, nos podemos sentar, por favor. Invito para que nuestras autoridades puedan realizar la develación de la placa colocada por el Comité Vial. Por favor, a ver si nos orientan. Invitamos a la señora prefecta, al señor viceprefecto, nos acompañen, y a los señores Don Celso Ramírez, como presidente del Comité Vial, el señor Manuel Elizalde, vicepresidente del mismo, el licenciado Mario Herrera, secretario del Comité Vial, así como al señor Jorge Águila, tesorero del Comité Vial. Es bajo su responsabilidad que han creído conveniente la elaboración de esta placa en reconocimiento, seguramente, al trabajo, a la entrega, a la decisión por parte de las autoridades del gobierno provincial, representados por la señora prefecta Yona Núñez. La van a ocupar, mi querido Andrés, de manera diaria. Que no es otra cosa que un incentivo, que no es otra cosa que una responsabilidad. Un sueño que se cumple, sí, pero una responsabilidad que nace una vez más por parte de la magíster Yona Núñez, prefecta de nuestra provincia, con la población de este sector. Vamos a continuar, a volver nuevamente la mirada hacia la mesa principal de las autoridades, porque es el turno del reverendo padre Edgar Ruano, quien a continuación tiene a su cargo la bendición de la vía y también en simultáneo el corte de la cinta que haremos aquí en este mismo espacio, porque aquí empieza y finaliza la vía. Las autoridades, por favor, quienes están en la mesa principal, nos acompañen y se unan al público, por favor, para que realicen la bendición en este momento el padre Edgar Ruano de la vía, posterior a la entrega oficial de esta obra con el corte de la cinta, por favor. Se ponían al otro lado de este cuarto.
Queridos hermanos, les invito para que nos pongamos de pie un momento. Hemos agradecido a la señora prefecta, a todo el GAT provincial, a todos los invitados, y es oportuno también agradecerle a Dios por permitirnos estar hoy aquí para contemplar esta obra que beneficiará a muchísimas familias. Agradecerle a Dios por quienes hoy tenemos la oportunidad de beneficiarnos de esta maravillosa obra, pero también de orar por aquellos que hace mucho tiempo desearon contemplar esta maravillosa obra y hoy no están aquí. Por eso les invito a que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor, el Dios de la vida, esté con todos ustedes. Procedemos a bendecir esta agua bendita con la que damos esta bendición a esta vía, a quienes transitan en ella, para que lo hagan siempre con prudencia, para que lo hagan siempre con la bendición de Dios. Dígnate, Señor Dios Todopoderoso, bendecirla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bendecir a las personas que por esta vía van a transitar, que sea por motivo de trabajo, placer, Señor, encuentren siempre tu protección. Oh Dios, que estás cerca de todos los que viven entregados a tu servicio y velas con solicitud de Padre por todos aquellos que confían en ti, dígnate proceder y bendecir con tu gracia esta vía y todos aquellos que transiten por ella, para que con tu protección y tu bendición lleguen felizmente al lugar de su destino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la Virgen María, el Señor y de una manera muy especial San Rafael, patrono y protector de todos los viajeros, nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos quedar en paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro querido Padre Edgar Ruano. Por favor, en el mismo sitio les invitamos a que puedan, por favor, solamente ponerse del lado del público y si podemos juntarnos, nuestro querido público, por favor, un poquito nada más si nos podemos juntar en este momento, ocupar la parte de la mitad un ratito para poder realizar el corte de la cinta con el que precisamente entregamos esa obra, señora prefecta. Bueno, una vez que nos ha dado la bendición nuestro sacerdote presente en esta vía importante y a nuestro San Rafael, que bendiga a nuestros viajeros. Es un honor cortar la cinta, estoy emocionada, la verdad. Quisiera que también venga, ¿quién la construyó a la vía? ¿Dónde está el ingeniero? Venga, Inge. La reinita también que pase adelante, eso. Gracias a todos. Bueno, realmente esta obra es de todos, así que a la cuenta de tres vamos a cortar la cinta con mucho agrado, agradecidos con Dios y con la ciudadanía por la confianza que han otorgado en el trabajo que venimos desarrollando a través de la prefectura. Dios les pague. A ver, ahora sí, creo que cuenten ustedes. A ver, yo les señalo, pero fuerte que se los escuche. Vamos a ver. Perfecto, deseen un aplauso a ustedes también por la consecución de esta nueva obra, por este nuevo paso hacia el futuro, por este nuevo paso hacia el bienestar. Por supuesto, que viva el placer del Toachi, que viva Santa Rosa de Álvaro Ute, que viva Santo Domingo de los Áchilas, que viva Pichincha también, porque pertenece a la Pichincha ahí, de medio puente para hacia el otro lado, querida Gloria. A ustedes, nuestro agradecimiento por la confianza permanente
al gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Para esta administración no existen imposibles, para esta administración... El sueño de los habitantes de la zona de planificación 5, Placera del Toachi, es una gran realidad gracias a la gestión y decisión de la actual administración del gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas, liderado por la prefecta Joana Núñez. Más de 40 años tuvieron que pasar para que finalmente, con el apoyo y financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador, la prefectura ejecute la rectificación y mejoramiento del camino Placera del Toachi, Santa Rosa del Mulaute, que pasó de lastre a asfalto. Son 8.6 kilómetros de vía, con un ancho de 8 metros 40 centímetros y una capa de rodadura de 2 pulgadas. Los que ya se encuentran al servicio de la ciudadanía, brindando seguridad y confianza a miles de habitantes y productores que a diario transitan por este trayecto vial, que además nos une con el noroccidente de la hermana provincia de Pichincha. De esta forma, es como el gobierno provincial trabaja e impulsa el desarrollo de la zona rural de